si vos no tenés un observatorio de medición diaria, responder a una pregunta tan generalizada como la que ustedes realizan. Ustedes deberían decirle qué promedio de ocupación tuvo el lunes, o cuál tuvo el martes, o cuál el miércoles, o cuál el sábado, que justamente, o el viernes, que fue cuando se hizo la nota. La verdad es que, en promedio, yo te diría que, más allá de otra realidad que hoy convergen y que no tiene directa relación con la cantidad de gente que pueda haber en un establecimiento, está la otra, ¿no? La problemática de la rentabilidad. Por supuesto que no, ojalá hubiera un 90% de ocupación durante toda la temporada y no tendríamos un 40% casi de establecimientos cerrados. La gente no cierra porque sí. Ese dato de la cantidad de establecimientos cerrados es muy, pero muy importante, porque si no, se confunde la gente. Cuando uno habla del 90% de ocupación, por ahí vamos a poner ese número, que insisto, yo no lo creo. 40% de establecimientos cerrados es un número importante y tiene una incidencia enorme en los resultados, ¿no? Total y absolutamente, Luis. Además, te vuelvo a repetir que da la impresión que desde la gente que tiene que justificar a veces su lugar que ocupa, el lugar que ocupa, llámese un Ministerio de Economía o llámese en este caso Turismo, parece ser que solucionan muchos huecos, muchos vagos, muchas deficiencias, diciendo que hemos tenido una temporada exitosa. Y la verdad que es preocupante que no se den cuenta, además de todo, te vuelvo a repetir, más allá del porcentaje de ocupación, que no se tenga en cuenta la verdadera situación por la que están atravesando las pymes, que es una situación realmente desesperante. Porque hoy el grave componente ya no pasa por la ocupación, sino por la rentabilidad y el resultado. No nos olvidemos que en 15 días hubo una devaluación encubierta de más de un 40%. No nos olvidemos de eso. Entonces, ¿vos has trabajado para qué? Para el cohete. Claro. Esto también tiene que empezar a analizarse, tiene que empezar a tomarse con seriedad del sector de donde se toman las decisiones, del sector que está para cuidar, motivar, proteger, impulsar el turismo, porque si esto no se toma, entonces yo te estoy poniendo gente para que vos con tu capital estés atendiendo a gente y te tengas que absorber todas las problemáticas que conlleva esa situación, esa gravosa situación, impositiva, de costos, laborales, hay muchas cosas, Luis, realmente no se dan cuenta esto. Esta es una situación que hace años que viene sucediendo en el turismo de la provincia de Córdoba, en las pymes particularmente, y sobre la cual te estoy hablando puntualmente. Nosotros no tenemos una tarifa dolarizada, lamentablemente, como tienen otros destinos del país. Nosotros trabajamos con una tarifa para clase media, y la tarifa que ponemos también tiene que entenderse esto. Nosotros, para trabajar ahora en el verano que viene, que no falta nada prácticamente, las tarifas las tenemos que elaborar a partir de septiembre, agosto. Y en un proceso inflacionario como el que tenemos, realmente te desorienta absolutamente y no sabes qué es lo que pueda pasar. Es decir, trabajas con mucha incertidumbre y sin previsibilidad. La gente, el circuito económico sobre el cual gira nuestra actividad, realmente no tiene ninguna previsibilidad, ningún servicio, ninguna tasa, porque mañana te cambian las reglas del juego, no tenés cómo sentarte económicamente en una acción que diga, bueno, si yo pongo esta tarifa a fin de año, que de por sí ya la estás poniendo, te vuelvo a repetir, 2 o 3 meses antes, porque si no, no podés salir a trabajar, tenés claro. Que promocionar tu producto, no estás subsidiado absolutamente nada, no es lo mismo que puede pasar con las colonias, con las grandes superficies, que sí vienen subsidiadas de muchas formas, algunas encubiertas. Nosotros no tenemos todo eso, Luis, las pymes nuestras no tienen eso. Vos levantás la puerta y trabajás, ¿sabés cómo trabajás hoy tus precios? Con la desesperación de saber claro. Que tenés que hacer rendir en algo tu establecimiento. Porque si no lo haces rendir en algo, en 15 días se va la temporada y tenés por delante todo un año de muchísimo esfuerzo, sacrificio con tu familia para ver y mirar para qué lado mira el horizonte, si para el este o el oeste, a ver para dónde sale el sol. No se puede trabajar de esa forma. Todo el trabajo que se hizo en el invierno todavía no impactó
en lo que vamos a tener que pagar en las facturas que van a llegar. Y esto lo traslado también a los sueldos. Es decir, a veces vos contratás personal temporario, como lo hacemos en nuestras zonas, en el mes de diciembre para trabajar hasta marzo, y en el mes de febrero te cierran una paritaria en el medio de para que y que son retroactivas al mes de octubre del año en curso. Ya. Entonces es muy difícil, estamos jugando realmente a la timba y no tenemos una moneda en donde nosotros podamos hacernos fuerte. Cada vez tenemos más cerrojos, cada vez tenemos más retrasos, cada vez tenemos, en el año 19 un jubilado compraba $400, hoy compra apenas 100. Entonces no estamos viendo realmente la retracción que estamos teniendo, no estamos viendo lo que puede venir para adelante, que puede ser otra devaluación, ya no tan encubierta como la que tuvieron con la última ministra de Economía. En fin, es un gobierno sin rumbo y todas las actividades que dependemos para tener un rumbo del gobierno, de las medidas que tome el gobierno y que sean previsibles, nos tiene absolutamente en ascua. Vos tenés en cuenta que nuestra actividad no se puede estoquear, Luis. Nuestra actividad es una actividad que no estoquea. Si vos tenés una industria como la industria de vehículos en el país, que es muy fuerte, no entrega vehículos. Y lo que vos pagaste te lo ponen a cargo del precio que vaya a tener cuando salga ese vehículo. Ya hay una protección. El agricultor, que la está pasando muy mal, pésimo, tiene, si lo bolsa, lo guarda y espera o presiona para mejores situaciones, cosas que hasta acá no han conseguido. Pero nosotros no podemos estoquear, Luis. Nuestra actividad no tiene estoqueada. Te pasan 10 días de temporada como las que hemos tenido, que no son positivas, que no son buenas, que el que ha trabajado a una tarifa muy planchada porque la sociedad no tiene para absorber otra cosa. ¿Y qué haces? ¿Cómo sigue?